¿Por qué Bitcoin no está subiendo hasta la luna, lo que todos estamos esperando, aunque ya Elon Musk en Clubhouse, en un programa, dijo con otras palabras que ya entró al mercado y dijo que está apoyando a Bitcoin? ¿Por qué no subimos? ¿Por qué todo lo contrario? Estamos inclusive bajando ligeramente. Sobre eso voy a hablar en este video. Me llamo Ronnie Rorick, soy de la mañana. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días video sobre criptomonedas, puntual y confiable, como un reloj suizo. Y si tú no quieres perder ninguno de mis videos, suscríbete abajo, dale click y también la campanita para no perderte absolutamente nada. Yo publico mucho contenido que tienes que ver al momento que ya 2, 3, 4, 5 horas o un día más tarde ya se acabó la urgencia, se acabó esta importante información. Bueno, no se acabó, pero ya pierde relevancia. Entonces, suscríbete. También puedes entrar en mi canal en Telegram. Es el canal más grande de habla hispana de criptomonedas. Hay más de 13,000 personas y lo mejor es gratis, totalmente gratis. No te cuesta ni un centavo y nunca voy a cobrar por este canal. Aquí abajo lo encuentras, ¿ok? Bueno, vamos a entrar hoy en el contenido. Yo cada lunes, miércoles, viernes, hoy toca, hago un sorteo de $50 en Bitcoin. Tú la puedes ganar si me pones tu billetera abajo en cada video. Bueno, vamos a entrar, no te voy a quitar más tiempo. Mira aquí, ¿qué tenemos? Bitcoin en ligera ganancia, 0.65%. Hay que decir que ya desde la mañana está bajando. Ahorita recuperó un poco la dominancia. Mira, la dominancia 63, ¿sí? 63.28 para estar exacto. Tú sabes que yo siempre te digo, si bajamos por debajo de 60, 59, ya vamos a empezar en una alt season. Cuando subimos por encima de los 65, 66, 67, vamos a tener un baño de sangre de los altcoins y vamos otra vez a entrar totalmente en el mercado alcista con mucha fuerza en Bitcoin. No ha pasado ni una cosa ni la otra. Sin embargo, hoy has visto Ethereum también fue arrastrado por todo eso que está pasando en el mercado. Te voy a explicar en este video por qué está pasando eso. ¿Por qué no estamos realmente yendo a la luna? Si Elon Musk, el hombre más rico del mundo, con otras palabras, dice que ya ha entrado al mundo del Bitcoin y está apoyando a Bitcoin. Mira todos los altcoins, Link, Chainlink, Aave, DAI, Theta, Swipe, XRP, ok, XRP, voy a hablar ahorita un momento sobre eso, Dogecoin, sí, Polkadot, Kusama, todo tú ves hoy en números rojos. Bitcoin Cash está en verde, Bitcoin Satoshi Vision en rojo, Monero también en verde, está Stellar en verde, está Cardano en verde, está Binance Coin en verde, está Litecoin en verde, EOS en verde. Bueno, algunos sí lo lograron. Sushi Uni, mis monedas favoritas. Uniswap, porque me regalaron 400, que aún yo los mantengo, tienen ya un valor de, lo veo muy mal, aquí son, bueno, voy a abrirlo. Son 3 o 18 dólares. Son $18. Wow, me regalaron 400. Imagínate, 400. Ya habían llegado a 20 dólares, son $8,000. Espero que tú no los vendiste, lo tienes todavía en tu portafolio igual como yo. Si no, pues ya sabes, esta es siempre la diferencia entre un inversionista que es inversionista, que en mentalidad de inversionista, que todo necesita su tiempo, es en cualquier parte lo mismo. Y SushiSwap, tú sabes, Sushi, la moneda desde que yo la vi, empecé a hablar con ella. Yo hablé la primera vez de Sushi cuando costó 1.90, luego subió a 10, mucha gente compraron, luego bajó a, no sé, un dólar y me criticaron. Oye, Ronnie, estaba hablando de Sushi y bajó, sí, bajó, pero mucho después de que yo hablaba de ella. Y yo siempre dije, mantén Sushi en tu portafolio. A lo mejor existe caso a las otras personas que me critican, que me dicen, ay, no, este Ronnie, esto no sabe nada, ese alemán que no sé qué, que no sé cómo se le ocurre de hacerle caso. Pues ya ves, 11.33. Si tú hubieras comprado Sushi, aunque después o antes
de la caída tan fuerte ha tenido, de la corrección tan fuerte, ahorita estuvieras en ganancias. Pero bueno, no hablamos sobre eso. Disculpa un poco aquí el ruido. Estoy ahorita en un complejo hotelero en Santo Domingo. No he podido, bueno, Boca Chica para ser exacto, no he podido salir, no me dejaron viajar, pero es una larga historia. No te quiero aburrir con eso. Bueno, ya ves, eso es el escenario. Unas pocas palabras a XRP. XRP, no lo puedo creer. Yo le entré ayer con un apalancamiento de 20, cosas que así realmente no lo hago, pero con muy poco dinero, 100 o $200 creo, había llegado hasta 500% de ganancia. Y entonces yo salí en la mañana con el taxi y no tenía cobertura. Salimos por la carretera y se me ocurrió decir, bueno, yo pensé que vamos con el pump llegar a $1. Quería poner ya mi stop loss. El stop loss estaba ya por encima de mi entrada y no lo ajusté. Cuando llegué al aeropuerto, ya había la caída. ¿Cómo sea? Gané $50. No perdí, ¿sí? No perdí y gané $50, pero hubiera podido ganar mínimo $1,000. Pero así es el mercado de criptomonedas. No siempre se gana y mientras no se pierde, pues todo está bien, ¿no? Ganas mucho, ganas poco. Así es la vida. Yo transparentemente, honestamente te lo estoy aquí diciendo. Yo había publicado hoy una foto donde ya se vio que tenía casi 500% de ganancias. Pero eso es una lección que quiero que aprendas. Toma tus ganancias a tiempo. Si no, alguien, otra persona lo toma. Hoy alguien tomó mis ganancias. Sí, mis ganancias. Tenía 500% en ganancia, pero no los tomé. Ahorita otra persona lo tomó para mí y me quedé con $50. Bueno, esas son cosas que pasan. Mientras uno pierde, pues por lo menos se aprende. La próxima vez no voy a salir en un lugar donde no tengo cobertura antes de poner debidamente ajustar el stop loss. Dogecoin, tú estás viendo también Dogecoin. ¿Qué pasó con Dogecoin? Bajó 20%. Entonces, pues esas son esas historias, pump and dump. Quiero hablar un poco de Elon Musk. Elon Musk estaba hoy en una serie, como un programa, Clubhouse, y habló sobre Bitcoin. Dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando yo pongo el hashtag de Bitcoin en mi perfil, es porque yo estoy apoyando. Llegué tarde a la fiesta. Tenía que comprar antes, así dijo. No dijo que he comprado, pero dice, tenía que comprar antes. ¿Qué dice eso? Pues para mí dice que ya ha comprado, pero tenía que comprar antes, ¿no? Porque pues ni modo, si ya hoy dice que tenía que comprar antes, que no ha comprado aún, ¿no? No tiene sentido, pero no ha dicho eso explícitamente que ha comprado. No lo ha dicho, pero yo lo entiendo así, primero. Segundo, dijo también, mira, cuando yo pongo la moneda Dogecoin, yo lo pongo porque Dogecoin siempre fue creado como una broma, para hacer una broma de criptomonedas, y así siempre fue. Por eso cuando me hablan de Dogecoin, analiza Dogecoin, ¿qué piensas de Dogecoin? Yo rechazo de contestar, porque realmente era un chiste. Desde un principio lo hicieron como un chiste. Claro, con un chiste también puedes ganar mucho dinero, si sabes cómo, pero realmente yo no estoy aquí por llenarme los bolsillos con dólares, ¿sí? Yo estoy aquí porque quiero aportar valor y quiero yo ser una persona que da un ejemplo, que dice, ¿sabes qué? Se puede vivir del mundo cripto, se puede adaptarse completamente y yo quiero que tú te adaptas. Por eso hago todos los días esos videos, ¿sí? Entonces Dogecoin no es algo que a mi punto de vista favorece la adaptación de criptomonedas, sino está un poco así. Pues como también hay comedias en las películas, hay Dogecoin en criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, miramos ahorita un poco qué está pasando aquí. Mira, eso es el chart de una hora de Bybit, donde yo hago trading con futuros. Si tú quieres también hacer trading con futuros, que tú quieres aprenderlo, si compraste a lo mejor un curso o estás siguiendo también a veces los consejos que yo doy, los videos, aquí abajo tienes un enlace, puedes tú obtener $620 después de un depósito inicial en Bybit, una exchange que yo uso, para mí la mejor exchange cuando se trata de hacer trading apalancado. En fin, mira, tú estás viendo que
te había dicho hace unos días antes del Elon Musk Pump que estamos formando aquí una especie de un triángulo descendente. ¿Sí? Salimos aquí, la noticia de Elon, obviamente, nos favoreció mucho. Después había un dump enorme. Yo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Pensé, bueno, unas ballenas que ahorita aprovecharon y quieren hacer un poco de dinero, liquidar longs, pero es otra cosa. Y te voy a explicar hoy y demostrar qué es. Sí, pero hay que decir una cosa, salimos de esta resistencia y ahorita se volvió soporte, se volvió otra vez soporte. Y mira, el triángulo simétrico que anteriormente había yo dibujado, si quieres, muévete unos 5 o 7 días, en mis videos lo vas a ver. Primero yo pensé que vamos a formar este triángulo, luego vi que no lo estamos usando como resistencia y dibujé este triángulo. Sin embargo, si te das cuenta, ahorita esta resistencia que yo había dibujado en base a esas dos subidas, ahorita cobra importancia y le está respetando Bitcoin. Ahorita se mueve básicamente entre esta resistencia que ahorita se volvió soporte y esta resistencia que anteriormente pues perdió relevancia por la bajada aquí. Entonces, es algo como un falling broadening wedge. No me preguntas cómo se llama eso en español. Entra en Google y míralo, falling broadening wedge, que realmente es un patrón que dice que el precio va a subir. Obviamente, podemos bajar hasta aquí otra vez, hasta 29,500, ¿sí? Y después salir aquí del broadening wedge y nuevamente, pues entonces el precio, el target es el inicio del wedge, que en este caso son 35,300. Nada excitante, pero te digo que creo yo que está atrás de eso, o estoy muy seguro porque el on-chain data, los datos en el blockchain nos están mostrando eso. Ahora, bueno, aquí también con la escala de Fibonacci estás viendo también que pues está bastante respetando aquí esta escala de Fibonacci. Pues quién sabe por qué es, por lo que encontró Fibonacci, o por qué es que todos los traders ven la misma escala y hacen trading, ponen sus órdenes en este precio. Aquí 33,464, ¿sí? Estamos actualmente peleando un poco y el 34,434, casi al revés, ¿no? Entonces, si tú quieres TradingView, yo hago todo eso en TradingView, los análisis, aquí tienes la escala de Fibonacci, las herramientas que tú puedes usar para dibujar, ¿sí? Entonces, TradingView, aquí va a ser un enlace totalmente gratis, ¿ok? Eso es lo que yo también estoy viendo ahorita, ese soporte, esta resistencia que ahorita se puede volver soporte, esperemos que sí, y ojalá vamos a ver precios un poco más alto. Ethereum, ¿qué ha pasado Ethereum? También aquí tú sabes que yo te había hablado de esta resistencia, ese soporte, bounce, casi bounce, un pequeño pues, breakdown, otro. Y ahorita sí, bajamos. Tú sabes que en el trading, entre más veces se toca una resistencia o un soporte, más probable es que se va a romper. Ahorita se ha roto, pero estás viendo que casi está aquí Ethereum haciendo algo, una resistencia, un soporte paralelo, ¿sí? Y se mueve dentro de este pequeño soporte. Dentro de este pequeño canal, yo creo, pues ahorita depende mucho de Bitcoin, lo que hace Bitcoin, ¿sí? El análisis técnico en Ethereum es muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque realmente le sigue mucho a lo que hace Bitcoin, ¿sí? Entonces,
difícil de decir que vamos a entrar aquí otra vez. Si entramos aquí otra vez, es una señal muy buena porque quiere decir que la presión de la compra es más alto y impulsa el precio para arriba, arriba, arriba. Si vamos a bajar por acá, no es bueno, a lo mejor bajamos. Vamos a confirmar, encontramos aquí ahorita resistencia y vamos para abajo. Eso hay que ver. Ok, bueno, ¿por qué creo yo o por qué me dicen los datos que veo en el blockchain que el precio no está subiendo con tantas noticias buenas, con tanto Elon Musk, el hombre más rico que ahorita dice que está comprando Bitcoin? Mira, aquí tú ves en blockchain.com, ves los pools de mineros, ¿sí? Los mineros nuevamente están uniéndose a un pool para obtener más hash power, para unir más hash power, más poder de minado y así encontrar más fácil los bloques o ser los primeros que encuentran los bloques, agregarlos al blockchain y recibir la recompensa que actualmente son 6.25 bitcoins. Ahora, aquí ves los diferentes mining pools, ¿sí? Es aquí BTC Top, es aquí Slash Pool, Via Pool, Huobi Pool, End Pool, y aquí Paulín, y aquí ves el F2 Pool, es el más grande que hay. Aquí dice unknown, eso es, dice no conocido. Esos son gente como tú y yo que tienen un equipo en el sótano conectado o en alguna bodega y nadie sabe quiénes son, pero hay pools que son los más grandes y los más poderosos. Aquí es el F2 pool. Es el pool más grande que hay. Más grande que este, ¿sí? Y no, obviamente no son pools, son gente que se unen, a lo mejor, pero no una unidad centralizada, vamos a decir. ¿Por qué? Hay que decirlo claramente. Este F2 pool, esos son empresas, gente, entidades que tienen bodegas enormes, enormes, enormes. Bueno, en fin. Ahorita vemos algo muy, muy, muy interesante. Mira aquí. Aquí, eso es CryptoQuant. CryptoQuant, una página también que te recomiendo de usar. Yo la uso mucho para ver datos importantes. Mira, tú estás viendo aquí, realmente, lo que están vendiendo, ¿sí? Los mineros, ¿sí? Ha disminuido, disminuido, disminuido de conforme subió el precio. ¿Por qué? Porque los mineros quieren obviamente guardar lo más posible bitcoins, vender muy poquitos para pagar su electricidad y después esperar hasta que bitcoin sube. Imagínate, si puede ser que han minado bitcoin cuando costó 6, 7, 8, 9 mil y de repente lo esperan y lo venden a 40 mil. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Está bien eso, ¿no? Ok, ahorita tú ves que está disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Ahora aquí, el 12 de enero, empiezan a vender grandes, grandes cantidades. Grandes cantidades. El precio está el 14 de enero a 39 mil. ¿Sí? 39 mil. Y venden 2 mil bitcoins por día. El 13 de enero venden 4 mil por día. Ya venden 8 mil por día. ¿Sí? El día 16. El día 17 venden 12 mil bitcoins por día. 12 mil bitcoins, casi 13 mil bitcoins por día, ¿sí? Ahorita, el día 19, 12 mil otra vez, ¿sí? Luego, el día 20, 3 mil. Día 21, 2.200, 3.500, el 22. El 23, venden 3.500, el 24, venden casi 5 mil bitcoins. Imagínate, 5 mil bitcoins. El 25, 5.800 bitcoins, casi 6.000. El 26, 7.900 bitcoins. El 27, 10.000 bitcoins. El 28, 6.800 bitcoins. El 29, venden. El 29, venden 16.598 bitcoins. 16.598 bitcoins en un solo día. El día 30, ayer, venden 10.000 bitcoins. Ahora puedes decir, oye, pero ¿por qué lo hacen? El día 31, 7.700 bitcoins. ¿Sí? Ok, ahorita puedes decir, bueno, tal vez todos los mineros quieren vender ahorita porque piensan que el precio sube más y no quieren que todo el dinero que gastaron por sus bitcoins se derrite como hielo.
Ojo, ahorita miro en CryptoQuant cuánto ha vendido el F2 pool. El F2 pool. Y tú estás viendo aquí, el F2 pool empieza exactamente el 13 de enero, el 14 de enero, el 15 de enero, 2.8, el 16 de enero, 6.9, 10.000 bitcoins, 9.000 bitcoins, 10.000 bitcoins. Y aquí, el día 29, venden 14.000 bitcoins, 14.000 de 16.000. Entonces tú estás viendo casi, casi, o digamos el 90%, y aquí te lo puedo... Aquí te lo puedo otra vez. A ver. Mira, que lo veas bien. Mira, eso es lo que ven en ellos. Eso es lo que ven en ellos de Bitcoin ahorita. ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un solo mining pool de repente está vendiendo miles y miles y miles de Bitcoin todos los días? Cuando tú ves aquí, ¿sí? El 22 de noviembre. Siempre vendieron 200.000. Cada día vendieron 200.000. Aquí vendieron 800.000. Aquí vendieron 924. 216. Ok. Aquí vendieron 600, sí, 200 a 600 bitcoins por día. ¿Por qué empiezan ahorita de repente en un día vender 14.300 bitcoins? 14.300 bitcoins. Pues yo te lo puedo decir. Lo que yo pienso. Yo pienso que ellos quieren hacer un dump enorme de bitcoin. Quieren que la gente se desaniman, quieren que la gente venden, crear un dump más grande que... con el dinero que ellos ganaron aquí, vendieron a precio más alto, volver a comprar. ¿Te acuerdas? Yo siempre te digo de la gente de la Wall Street, los ricos, los poderosos, los bancos, los malos, Guggenheimer y quién sabe quién. Pero realmente son la misma gente que ya están en este criptomundo hace mucho tiempo. Y ahorita, solamente porque tenemos acceso a esos datos en el blockchain, nos damos cuenta sobre eso. ¿No es genial? Por eso amo al blockchain. Ok, perfecto. Entonces, estás viendo, y espero que ya entendiste, ¿por qué no estamos subiendo más de precio? Aun y cuando aquí tenemos unas noticias maravillosas. El F2 Pool es responsable para eso, no tengo duda, y aquí lo acabamos de comprobar. Hay que ver, porque obviamente los mineros tienen muchos bitcoins. Tienen muchos bitcoins guardados, acumulan. Ahorita sí han vendido muchos bitcoins. Miles bitcoins. ¿Cuál es la razón? Primero quieren comprar bitcoin más barato porque el dinero tienen. Si venden sus bitcoins a 34, ¿sí? Y luego bitcoin cae a 19, pues imagínate, pueden comprar a un tercio casi del precio. Bueno, un tercio no, dos tercios del precio. Y segundo, muchos mineros, cuando pasa eso, van a apagar sus equipos. Muchos mineros van a apagar sus equipos. Van a decir, no, pues en 19.000, yo espero hasta que suba otra vez. Y entonces es ellos, con todo el poder que tienen, con todo el power, ellos van a prender los equipos a todo lo que da, pam, 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 pam. Y la dificultad va a estar más por debajo porque no hay muchos mineros y van a agregar más bloques. Van a poder minar más y más y más y más. Y ya cuando... los otros mineros entran, no hay realmente para ellos un problema porque la dificultad se ajusta cada dos semanas, creo, cada dos semanas se ajusta la dificultad, no es todos los días, entonces tienen bastante tiempo para minar. Ok, eso es, tú ponme tu comentario, ¿lo ves bien, lo ves mal? ¿Ves mal que la misma gente que también están en este criptomundo, que realmente deben de estar interesados, que la adaptación de Bitcoin avanza, que el precio sube, hacen ese tipo de jugadas? Ponme tu comentario y dime lo que tú piensas. Ok, ahora, el sorteo era viernes, sábado, domingo, tres días. Viernes, sábado, domingo, tres videos. Ok, vamos a ver ahorita aquí, ¿quién es el ganador?
Ponemos un 3 aquí y el video. El video 3 ha ganado. Ok, entonces 1, 2, 3 es el video de ayer que hice más o menos ya en la oscuridad, unos minutos antes de dormir. Pero bueno, yo espero que pudiste verlo. 1330 likes. Muchas gracias, muchas gracias. Tú eres la razón porque todos los días lo estoy haciendo y voy a seguir compartiendo valor, compartir informaciones. Espero que hoy también te ayudó un poco de entender este mundo, este mercado. Y pues ese tipo de informaciones no lo ves en cualquier lado. Si encontraste en algún lugar de habla hispana esta información, pónmelo en comentarios. Bueno, voy a copiar aquí ahorita el enlace y entro aquí en el comment picker para ver cuántos comentarios únicos hay. Muchas gracias, la verdad estoy muy, muy, muy agradecido contigo, con toda la gente que ven mi contenido, que me dan likes, que comparten mi contenido en grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram. Ayúdame a crecer, comparte este contenido porque la gente necesita toda esta información. 362 comentarios únicos. Ok, ahorita vamos a ver quién es el ganador. Si no hay una billetera, elegimos otro. Pero no, es Motorbike. Motorbike, y el comentario es solamente una billetera. Pero bueno, tú ganaste. Felicidades, Motorbike. Te voy a mandar tus $50 en Bitcoin. Muchas gracias por ver el video. Si quieres tú también aprovechar de esta volatilidad de subida, bajada de Bitcoin, solamente si tienes experiencia o si lo quieres tú aprender y estás en el proceso, necesitas una exchange donde probar, usa Bybit. Bybit para mí es la mejor exchange, la más segura, la más sofisticada. Tienes un bono de $620 aquí. Después de un depósito inicial, entre más grande tu depósito, más grande el bono. Lo puedes aquí abajo encontrar. También hay un indicador que te permite entender un poco mejor cuando abrir una posición long, cuando una short. Cuando tú quieres, si tú quieres aprender trading, ¿sí? Los bases, cómo entrar, cómo depositar, cómo abrir una posición long, short, qué es el apalancamiento. Aquí al final encuentras un video, un tutorial donde yo te lo explico. ¿Okay? Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto. Chao.